Bienvenidos. Hoy es jueves 24 de marzo de 2022. Esta es una edición especial para el Santuario de la Virgen de Chiquinquirá, Corazón Mariano de Colombia. Estos son nuestros 5 minutos de gracia. Fray Nelson Medina toma la palabra de Dios para este día. Juntos vamos a buscar una luz que ilumine nuestro día. Escuchemos. Hoy es muy frecuente que se hable de la necesidad de la confianza en uno mismo. Este mensaje nos llega por distintos canales. Por ejemplo, gente que ha tenido éxito nos va a enseñar cómo tener éxito. Y entonces nos dicen palabras como estas. ¡Escúchame bien! ¡Escucha muy bien! Tú tienes que hacer solo lo que a ti te apasione, lo que es tu verdadero sueño. No renuncies a tu sueño, jamás te rindas, trabaja por lo tuyo, dale duro y lograrás lo que quieres. Esa es la conclusión. Ese lenguaje aparece, por ejemplo, mucho en redes sociales. ¿Qué hay de peligroso en eso? Aquí es donde yo veo que se necesita una cierta sabiduría, un cierto discernimiento. Porque uno puede ser obstinado en el bien, pero uno también puede ser obstinado en el mal, en lo que hace daño. Uno también puede ser terco en el mal. Y voy a dar un ejemplo brutal. Adolfo Hitler. Hitler, hasta el final, él siguió lo suyo. Me duele en el alma pronunciar estas palabras, pero ese fue el pensamiento de Hitler. Hay que acabar con los judíos, acabar con los judíos. Esa era su idea, seguir por esa idea. Es un desastre. No solo es el desastre de su vida, es el desastre de millones y millones de personas en muchos países, en el mundo entero. Entonces, lo de tener una mucha confianza en uno mismo, hay que saber ponerle un cierto matiz. La confianza en uno mismo no es la máxima de las virtudes. A lo sumo, la confianza en uno mismo es una virtud que debe estar subordinada a la prudencia y finalmente al reinado de la caridad según Dios. Hay un refrán que se utiliza en mi tierra. Cuando una persona termina mal su vida, pero es que también vivía mal. Se usa este refrán, seguro lo has oído. Murió en su ley. Un narcotraficante como Pablo Escobar tenía completa confianza en sí mismo. Yo me le enfrento a todo un país. Él se enfrentó al ejército, a la policía, a los departamentos de seguridad que tenía el país en ese momento. Y él se le enfrentó a todo. Como quien dice, yo puedo con todo. ¿Qué dicen muchos colombianos? Murió en su ley. Por ese lado va la primera lectura de hoy, tomada del profeta Jeremías, porque nos habla de la obstinación perversa. Podemos decir que hay una especie de terquedad santa, como la de Cristo, empeñado en trabajar por nuestra conversión, más allá de nuestras ingratitudes, más allá de nuestros pecados y recaídas. Cristo tiene la obstinación santa, pero los ejemplos que he dado dan para afirmar que también existe la obstinación perversa, que es de la que nos habla el profeta Jeremías en la primera lectura de hoy. Así que en el fondo sí hay que ser obstinados, pero obstinados en el bien. Y por lo tanto hay que encender muy, muy bien las luces antes de pisar el acelerador.